el trencito, pienso que le da una idea a la gente de que yo tenga una buena relación con él, de como que él haya sido como ese apoyo siempre en mi carrera, y la verdad pues no es así. La verdad me hubiera encantado que fuera así, que fuera sido mi guía en todo esto que llevo en mi carrera, pero no es así. La verdad, el apoyo directo que siempre tuve fue el de mi madre. Desde chico, la verdad, siempre esperé que fuera diferente. No sé, como tener unas vacaciones con él, compartir en ambientes con él, pero no fue así. Todo fue pues, con mi mamá. Ah, no, pero espérense un momentico, chicos, porque de pronto yo sí no estoy, como no estoy tan empapada del mundo del fútbol, en realidad sí necesito una pequeña explicación. Tren Valencia, Trencito Valencia, si lleva el mismo nombre, quiere decir, pues me da a mi entender que estuvo muy cercano a su padre y que tuvo una carrera inclusive impulsada por su padre. Me estoy dando cuenta porque él mismo lo dijo, que fue su mamá con quien ha estado durante toda su vida. ¿Y el papá dónde está? Sí, solamente bueno, adoptó el apodo. Claro, pues digamos que el padre biológico obviamente es Adolfo el Tren Valencia. Okay. Ajá. Pero bueno, hubo una separación y por eso él habla todo el tiempo de que es su madre quien lo crió y quien lo ha impulsado. Por eso hubo una separación de su madre con su papá. Pero es que el papá no deja de ser papá porque jamás se separa de la madre. Y entonces nadie es ex papá. Con decirles que lo único cierto de toda esta historia es que él, el Trencito Valencia, veía a su papá por videos. Mira, yo las imágenes que tengo de él es más de video, ¿sí me entendés? Pues cosas así. Pero siempre, vuelvo y te lo repito, siempre estuve siempre muy orgulloso de él como futbolista. Yo me pongo a ver videos y yo siempre digo, la fuerza que tenía. Mi papá aquí es un grande, es un histórico. Lo que te digo, la relación es muy limitada. Una relación que nos vemos cada año. De resto, no hay nada más. Es una relación que toda la vida ha estado así, que ahora que yo ya estoy un poco más grande, más consciente de todo, se le da un manejo diferente. ¿Qué sentido? El hombre ya ahorita con las redes sociales, por el WhatsApp, ya es muy fácil. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo estás? Tal. El que día que le hice gol a Porto, él mandó un mensaje. Hey, buen gol, buen cabezazo. No sabía que cabeceas también, me puso. Yo le dije, muchas gracias por estar pendiente, le puse así, ¿ya? Oye, por lo menos nos tenemos en el WhatsApp. A ver, como dice Mari, esto hay que seguir rebobinando. A ver. Él es de apellido Valencia. Ojo, pues es él. Hijo de Adolfo, el Tren Valencia. Sí. Esto está así. ¿En qué momento se separan el Tren Valencia de la mamá de este muchacho y en qué momento se separan esas vidas? Se desliga la familia. Sí, claro. O sea, ¿qué esto, pasó? ¿Esto qué es? Bueno, él no lo cuenta porque en efecto fue algo que sucedió en su niñez y que marcó la historia precisamente del Trencito Valencia desde que era un niño y lógicamente para el resto de su vida. Mis padres se separan cuando yo tengo 2 años. Cuando mi papá estaba en el Bayern Múnich, termina la temporada y ahí mi mamá decide separarse de él. Y ya nos vinimos a vivir acá, a Cali, que es donde yo tengo más conciencia de todo, que vivimos en Cali aquí como hasta que yo tenía 6 años, después nos fuimos a Bogotá. Cuando llegamos a Bogotá, mi mamá, a raíz de todo el tema de la separación, mi papá me dio una casa aquí en Cali, en el Caney. Mi mamá vende esa casa y mi mamá toma la decisión de irnos para Bogotá, de empezar de cero. Mi mamá compró una casa en Teusaquillo y nos fuimos a vivir a la casa y el primer piso era el restaurante y el segundo piso vivíamos nosotros. Y el restaurante se llama Quilichao, ya lleva 16 años. Tener un restaurante amortigua muchísimas cosas. Vos almorzás ahí, no tenés problema. Viví etapas en el colegio, no me da pena decirlo. Mi mamá siempre se rompió el lomo para tratarme de darme lo mejor. Yo estudié en un colegio privado en Bogotá y entonces en esa época me acuerdo que salió el 1100, el Motorola y todo el mundo con lo último. Yo no tenía celular. Entonces la gente era, ve, el hijo del tren y sin celular. Mi madre era la que me daba para los guayos. No me da pena decirlo, mi mamá me compraba los guayos en el 7 de agosto. Ya cuando llegué a la profesional y ya gané el primer sueldo, ahí ya cambié. Pero mi mamá siempre fue la que me daba lo de los guayos. Mi mamá se colgaba con la mensualidad y llegaba la profesora, no, se sale el señor Valencia por cuestiones de rectoría. Cuando yo salía del salón, no, lo que pasa es que no has pagado la mensualidad, no puedes presentar el examen. Yo no me daba dolores de cabeza, no, yo salía, antes cogía el balón y me iba a jugar
a la cancha y a esperar. Y la gente, quiera o no, realiza los comentarios. El hijo de él. Entonces, todos esos pequeños detalles creo que me hicieron más fuerte como para salir más adelante. ¿Sí ven? Bueno. Que las historias de la mamá del 10 sí existen, mis amores. Ahí hay un ejemplo claro de un futbolista famoso. ¿Sí ven? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Es que en esa época los futbolistas no ganaban bien? Sí. Porque estamos hablando de una figura que jamás se me olvidará, porque el Tren Valencia lo tengo metido en la cabeza desde de toda la vida, y me da la impresión de que es una persona que gana bien como para poder darle a su hijo y a su exmujer una vida completamente digna sin necesidad de que ella se esté partiendo el lomo. Mi querida Mari Méndez, los futbolistas siempre han ganado. ¿Y entonces el billete dónde está que le tocaba entonces a este pobre pelado y a la pobre mamá partirse el lomo para ir a trabajar? De responder con lo poco, ha habido muchos ejemplos también. Pero es que hay que tener en cuenta algo, Mari. Si hubo una separación, muy seguramente arranca una nueva vida, una nueva familia. Ya lo vamos a seguir descubriendo. Pero lógico, en ese momento, mira que él habla de que su padre estaba en Alemania, en el Bayern Múnich, que es el equipo en el que juega pero ahora. Pero existen los giros internacionales. Rodríguez. James Rodríguez juega en el mismo equipo. Por eso, el hecho de que se hayan separado los papás no lo exime a él de seguir cumpliendo, no solo con la responsabilidad, sino, óyeme, es por gusto, a mi hijo le voy a dar una buena vida, a mi hijo le voy a meter en un buen colegio, a mi hijo quiero que tenga lo mejor. Mari, hay una cosa, en los casos de separación siempre se fija una cuota alimentaria. No sé si aquí pasó así. Hay padres que saben que esas cuotas alimentarias son mínimas, como los sueldos mínimos. Pero me que no alcanzan para nada, pero se siguen llamando sueldos. Frank Solano, cuando uno gana en esas dimensiones en las que gana un futbolista en el Bayern Múnich, hágame el favor, deja tus chichipatadas y andar mandando una pensión alimentaria. Pensión alimentaria. Cálmate, serpentina, que tu carnaval no ha comenzado. No, espérate. Faltaba más. Un par de guayos, ok, listo. Un colegio decente, que la mamá no tuviera que andarse partiendo el lomo en dos trabajos, cocinando esto y lo otro. Óyeme, ¿de qué estamos hablando? Todavía no puedo. Yo no estoy en defensa de nadie. Espérate. Yo estoy hablando de una cuota alimentaria. Quiero saber si esto llegó. ¿Cómo que pichurria? ¿Pero qué son esas palabras? Ave María. El que está mandando su cara. El que está por dar y el que quiere dar, da. Y no mide lo que da, porque ante los hijos rara vez se mide, ni ante los padres se mide. Pero yo quiero saber, ¿no había una cuota alimentaria allí? Digamos que vamos a dejar de un lado la plata, porque la plata es el diablo y cuando no se sabe administrar, peor aún. Ay, pero se te cambió la mentalidad de ahorita. Vamos a hablar de ese, hazme el favor, vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de un padre, tú que eres padre, sabes perfectamente lo que te estoy hablando. Vamos a hablar de ese acompañamiento que necesita un pelado, de tener a su padre al lado cuando su padre vive. Vamos a hablar de ese amor y ese cariño y ese afecto que necesita un pelado cuando está creciendo. Vamos a hablar de que si de pronto este pelado quiere seguirle los pasos a su padre, qué mejor profesor que el Tren Valencia. Entonces, dejemos las pichurrias a un lado, como tu pensión pero alimentaria. Pero qué son esas palabras. Ay, no, esto sí está fuera de borda hoy. Déjala, Mari, tú qué si has ustedes sido? Me permiten continuar con el relato. Continúa. A ver. Vea, ¿con quién se fue el Tren Valencia? Sí, pues yo qué vas a ver, con alguna mujer será. Espérate. Pero es que es algo que también tiene, hace parte de toda esta historia. Y un momentico, los veo a ustedes dos alborotados. Y ni siquiera quien nos está contando esta historia tan dramática lo está contando de una manera dolorosa, ni mucho menos, lo veo absolutamente tranquilo y relajado. De acuerdo. Veamos qué pasó con el Tren Valencia. A ver. Veamos con el Tren Valencia qué pasó después de la separación y cuando se fue a Alemania y le dijo a su hijo, ¡Auf Wiedersehen! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Mi papá ahí, él retoma otra relación. De hecho, con la persona que sigue, se llama Sandra, que es la mamá de mis hermanitos. Yo tengo 6 hermanos, y con los dos menores tengo muy buena relación. Se llaman Jordan e Isabel. De hecho, mantengo muy pendiente de ellos. Hablamos, si ellos necesitan algo, siempre estoy ahí. ¿Y cómo es la vida? Sandra, que fue la mujer de mi papá recién cuando terminó con mi mamá, ahora es muy amiga de mi mamá.
lo que he percibido, por lo que me cuentan mis hermanos, los menores y un mayor que tengo en Buenaventura, creo que es lo mismo, es igual. Es más el estilo de vida que él lleva, la personalidad. Por eso te digo, ya uno, cuando ya ve esos casos, uno se resigna y uno ya sabe qué es lo que él me puede brindar y qué es lo que yo puedo esperar de él. Y esas cosas le están pasando a mis hermanos chiquitos, porque ellos vivieron en Bogotá, ahora están en Medellín. Entonces, no creas que la gente, por el nombre, el apellido, se hace una idea de las cosas. Lo que yo les digo a ellos es que hagan su vida y que no le paren bolas a eso. Yo siempre trato de estar pendiente, compartir, ¿no? Vamos a comprar algo. Son esos pequeños detalles que a ellos les va a servir muchísimo, y esas frases que lo hablamos por WhatsApp, de que su personalidad tiene que estar fuerte hacia eso, que hacerle caso omiso a lo que diga la gente, porque si no, pues vas a vivir esperando algo que de pronto nunca va a suceder. A ver. Relajado. No, es que aquí hay varias cosas. Son estilos de vida, son formaciones, esto viene de atrás, lo del padre ausente ni cultural. Siquiera es... Incluso, aunque la cultura no justifica nada, sí puede explicar algo. Y nos explica esos procederes. Nosotros estábamos esperando que una persona con todo el roce que ha tenido el Tren Valencia fuera distinto y pudiera, en su momento dado, cortarle la cabeza a todos los errores culturales con los que arrastraba. Como quien dice, me puedo volver un padre presente. ¿Qué? Que es lo que Mari está diciendo. Hay que ser padres presentes. Exacto. Exactamente. Pero y no ya. Solo es el billete, sino todo lo demás. Pero hay una cosa, es que es la forma de ser y es que así se ha portado con todo. Vean, que no entre el diablo y escoja, porque hasta pena da con el diablo. Padre Chucho, cálmate, cálmate, Padre Chucho. Te amo. Ojo, no, a mí lo que me encantó es la actitud como asume las cosas, él así de relajado y tomé. Se ve tan relajado que hasta tiempo le quedó para aplicarse queratina. Como dicen por ahí, mamá sí tuvo, y tú pendiente de la queratina. Ay, pero ¿por qué será tan trivial? Bebé, ¿sabes una cosa? Muy probablemente, sí, se le ve una nobleza absoluta y se ve que está muy bien criado. Maduro. Por una mamá muy bien criado. Pero adentro de su corazón, créeme que por ahí, por adentro es por donde va la procesión, ¿sí? Mi corazón. No puede ser una persona tan completamente feliz ni sentirse tan completa en la vida cuando ha tenido esa ausencia de padre. ¿Será? Y no solo lo ve en él, sino que lo ve ahora reflejado en sus hermanitos. Entonces mi pregunta es, la misma que hizo Frank Solano, ¿le hizo lo mismo a los hermanitos? Entonces, tampoco el Tren Valencia responde económica, ni moral, ni física, ni sentimentalmente por sus otros hijos. Económicamente sí ha respondido, Mari, pero por lo que acabamos de escuchar del Trencito Valencia, de pronto es como un modus operandi. Sí, es como una presencia masiva. Un tipo de calificativo a su forma de decir, la manera como trabaja, cómo se relaciona con su familia. Pero vengan, hay algo que es importante que sepamos, y es que así como el Tren Valencia arranca una nueva vida, tiene 5 hijos, por otro lado, la mamá del Trencito, mientras trabajaba y se partía el lomo y lo demás, también arranca una nueva relación y arranca una nueva vida que también les sirvió bastante. Vean esto. Mi mamá, pues, a raíz de la separación, 4 años después, ella rehació su vida con mi padrastro, Jairo Jaramillo, que es la persona que siempre estuvo ahí, me ayudó a hacer tareas cuando estaba en el colegio. Prácticamente fue mi papá. Y ahora, pues, de ellos nació mi hermana, ya tiene 19 años, que fue la de casa. Jairo Jaramillo, mi padrastro, estuvo ahí desde que yo tenía 4 años. En ocasiones me duele no poderle decir papá a él, toda la vida le he dicho Jairo. No sé, no me hace decirle papá. Pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. En el colegio, muchas veces me llevó también al entrenamiento, me acompañó a partidos, él le gusta el fútbol, somos de los que nos sentamos a dar un partido y hablamos. La relación ha sido muy buena con él. Yo pienso que uno, como cuando nace como niño, lo único que te quedan son historias y las bases que te dan las personas. En ese caso, mi mamá y mi padrastro siempre estuvieron ahí. Entonces yo le doy más prioridad al que siempre está ahí. Bueno, ahí está la explicación a por qué este caballero es esa persona que estamos viendo como tan tranquila, tan serena, tan madura a la hora de hablar y tan reflexiva sobre todo lo que le ha sucedido en su vida desde que era un bebé. Así prácticamente. Es. Ha tenido a una gran mamá
y a un padrastro. Y ahí tuvo padre. Exactamente. Porque es que, entre otras cosas, padre no es el que engendra, padre es el que cría y el que da el ejemplo todos los días, decía mi abuela, y es verdad. Padre es el que cría y el que da el ejemplo todos los días. Okay. Y eso es así. No hay padres perfectos, no hay seres humanos perfectos, todos somos seres humanos. Y siempre habrán vacíos. Pero el solo hecho de estar permanentemente en la crianza, viendo qué cara de tristeza, qué cara de alegría, todas las emociones y todo el pulir de una personalidad, eso lo hace un padre. Vea, pero yo tengo una duda. ¿De dónde sale entonces todo lo que creemos o creíamos los colombianos que ellos dos tenían la mejor relación, así como los trenes, vagón tren, amarrado trencito. Y otro vagón, trencito, porque papá, pues trencito. Tren, trencito, uno sí. Dice, no, pues son los más íntimos de todos. No, pues total, yo me lo imagino de que vivían, dormían, compañían, todos lo relacionaban como la mejor relación. No, pues precisamente eso de lo que estás hablando, esa relación que la gente suponía que existía y que era maravillosa y que era la de un padre dejando el legado al hijo y dándole la herencia y pasándole el testimonio, ¿cómo sí. Es? El testigo. El testigo para que continúe. No hará. ¿Dónde está el testigo? También, testigo, sí, ay, ustedes me entendieron. Ay, te amo. También le hizo mucho daño, Vargas. ¿En también serio? Le hizo claro. Mucho daño. El que la gente pensara lo que esa relación era perfecta. ¿Quieres verlo en labios de no, nuestro invitado? No, que nos lo sigas contando tú. Obvio no, que queremos. Claro que queremos ver el pecado sin la gracia, Giraldo. Por eso, nadie es perfecto, Mari, ni tú. Veamos. Yo eso sí lo tengo claro. Llegó un momento que yo decía cómo era posible todo lo que pasaba, todo el entorno que yo vivía, porque yo hacía un gol, ah, no, el hijo del tren, no, es que juega bien, tal. ¿Me iba mal? No, que ese no se parece al papá, que yo no sé qué, porque eso lo viví, tuve un bache y no, que ese no se parece, no, que ese no, que ese el otro. Eso en ocasiones duele, pero hoy por hoy ya eso ya está solucionado. Sí, sí, porque había momentos que llegaba a la casa y me agarraba la pensadera. Sí, 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 hay que, sí, tengo que aceptarlo. Pero ahí fue donde mi mamá como que se dio cuenta y estuvo ahí. Estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Y traté de salir de eso y no quedarme en esos pensamientos negativos y como en esa incertidumbre, sino darle para adelante. Y es que las comparaciones siempre son odiosas. No, entiendo perfectamente, sobre todo cuando tienes un papá tan famoso y que ha sido tan importante para este país. Por supuesto que la gente exige que lo superes y siempre te van a ver como menos que esa gran figura o esa gran estrella. Una gran responsabilidad que tenía este pelado encima de los hombros. Aparte de esa cara tan bella que tiene encima de los hombros, porque está muy chévere. Pues le queda, le queda. ¿Qué? Bueno, aparte de la cabeza que tiene encima de los hombros, vuelvo y lo repito, porque está muy chévere. Ahí es donde se dice, se queda con el pecado y sin la gracia, como quien dice. Es el hijo del otro como el rasero. El rasero para... Pero, ¿dónde está la ayuda de el rasero para colgarse de ahí poder impulsar? No ha necesitado de la ayuda del rasero para colgarse de nada. Como sí, claro, porque acordate que el rasero estuvo en el 5-0. El rasero ha sido importante. Pero es Mari Méndez. Sí. Por todo el mundo. Mari Méndez, para despejar dudas, el hombre ya tiene una mujer, ya tiene un hijo y quiero que vean cómo nos cuenta ella. Todo lo que él hace para darle a ese hijo toda esa atención. Ay, no. Que no lo sabemos, no recibió. Qué pesar por mí. ¿Qué? Todo eso que acabas ya de decir. Ya tiene mujer, no por necesita eso. Otra. ¡Cálmense! A ver. Veamos al trencito. Qué cosita con esos niños, ¿no? ¡Pau, pau! Yo ya tengo un hijo. Al tener mi hijo, me doy cuenta de que eso es algo muy bonito, estar siempre ahí. Y hay veces me pregunto que no sé por qué pasaron las cosas así. Si yo veo a mi hijo y mira, yo no me quiero despegar de él. Es triste, pero es la realidad. Eso es lo que hay. Yo veo a mi hijo todos los días y yo me levanto feliz y la pregunta es, una bendición de esas tan bonitas, ¿por qué yo no tuve la posibilidad de tener ese padre que yo pienso ser con mi hijo? Eso es lo que yo siempre digo, ¿por qué? Si eso es algo bonito, hermano, es algo bonito, estar pendiente de tu hijo, ver las etapas, que cómo gateó, que ahorita está caminando, que ya está comenzando a hablar, que dijo papá, dijo mamá. Yo creo que eso es lo más importante.
qué lindo. Pues claro. Es muy difícil juzgar, pero puede ser porque hay algo en la vida del Tren Valencia, papá, que no dejó que pudiera acercarse a su hijo. Algo debe haber ahí. Sí, algo hay detrás. No podemos juzgarlo tampoco, sí, no podemos señalarlo, no podemos atacarlo, ni más faltaba. Sencillamente estamos oyendo una historia muy conmovedora de parte de su protagonista. Y, no, y tampoco estamos diciendo que para él haya sido una etapa alegre. De pronto para él también fue cruel, fue duro. Hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, nosotros quisimos hablar con el Tren Valencia, pero no logramos la comunicación porque sí quisiéramos que él hablara y que de pronto él respondiera estas preguntas. Claro. A mí lo que se me ocurre es que en efecto arranca una vida profesional tan exitosa en el exterior. Y tan exigente. Pero además con una familia que se ha roto, que se ha abierto, porque es que es distinto cuando el jugador se va con su esposa y sus hijos al otro país. Así es. Pero es que aquí se ha separado de su mujer se queda con el hijo y él arranca una carrera en el exterior. Entonces bueno, yo creo que es un punto que hay que tener en cuenta. Primero de julio, chicos, ahora sí es verdad que estaba en ese acabo. Este es el segundo semestre, Mari, deja atrás lo que dejas atrás, porque dice que tienes un pan que revoluciona el mundo. Toda la vida lo he tenido, mi amor, lo que pasa es que apenas hasta ahora es que lo voy a empezar a comercializar. Apenas ahora es que lo voy a empezar a comercializar. Entre manos, me han dicho que te traje entre manos un pan. Y esto no se trata de mí. Chico, vamos a seguir con este caso que me parece espectacular. Exacto, vamos a seguir. Igual que has cambiado vidas con ese pan. Pero bueno, sigamos porque es que tengo que decirles muchas cosas. Estamos aquí leyéndolos que en el numeral la red al aire, la gente está enloquecida con el tema, les ha encantado. Además, estamos en la mitad de un puente festivo. Mañana es el lunes y vamos a estar. Estamos en el octavo de finales y todo. Claro. Y para la gente que acaba de llegar, por si acaso, estamos hablando del caso del Trencito Valencia, este joven futbolista, hijo de Adolfo, el Tren Valencia, sí. Gran futbolista emblemático también de la Selección Colombia y la historia del fútbol colombiano, que está contándonos, o nos ha estado contando cómo fue su infancia, cómo creció sin su padre, que se separan sus padres, que tuvo un padrastro, en fin, muchas cosas que la gente muy seguramente no sabía. Lo que me pregunto es, ¿por qué te sentaste si la historia no ha concluido? ¿De pie? ¿Quieres que me vaya para allá nuevamente? No, pero claro, que me termine la historia. Sí. Lo puedo hacer sentado, arrodillado en cuatro, como quieras, ¿qué? Pero termina. No. Hasta la vida. Gatea, gordo. La palabra misterio. Realmente quedaron pendientes dos cosas. Un mensaje que le envía a su padre y un mensaje que le envía a su señora madre. ¿Cuál quieren primero? El del padre. Me encanta el bendito. Bueno, está muy bien. Con el padre. Con seguridad que es relevante. Entonces, veamos qué le manda a decir el Trencito Valencia a su padre. Yo le digo fulería, de cariño. No, pues, la verdad, que esté más pendiente de mis hermanos menores, que quizás ellos ese apoyo sí lo necesitan. Yo, gracias a Dios, tengo una mamá muy berraca que me ha sacado adelante y gracias a Dios pues, ya tengo mi familia y voy creciendo poco a poco y tengo ya como un sustento para seguir adelante. Pero quizás ellos no. Simplemente eso, que esté más pendiente de los hermanos, de Isa y de Jordan, que realmente ellos lo necesitan. ¡Bienito! Mira, Sí, y aunque nadie puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, yo sí creo que la gente puede comenzar ya y lograr un nuevo final. De acuerdo. Exacto. Qué bello, cómo se expresa también, cómo no se le ve en ningún momento una rabia, expresión como eso, ni de rabia ni de rencor. Su sonrisa oreja a oreja, qué bello, mi amor. Cero resentimiento. La oreja, la sonrisa. Sí, divino. Te digo que está guapísimo. Tú que eres la hinchada acá del grupo de nosotros y sabes más de fútbol que nosotros, ¿me puedes decir, él puede llegar a ser como su papá futbolista? O ya no. Cada quien escribe su propia historia. Gracias, tan querido tú. Él lo está haciendo muy bien, pero es él. No se puede pensar de hacer ese tipo de comparaciones. Si no haga lo mismo que hizo pues el resto del mundo, que cuando lo empezaron a comparar con su papá, tiene su carrera, le va muy bien afortunadamente, puede sostener a su familia a costillas de esa carrera, así que bueno, eso es más que suficiente. Bueno, y ahora yo creo que lo que está esperando toda Colombia, el mensaje a esa madre que le entregó absolutamente todo. ¿Como cuántas madres en Colombia el porcentaje levantan casas aquí? El 150%. No. Lo que pasa es que Colombia es un país de madres. Hecho por mamás solas. Mucha parte, lastimosamente hay que decirlo. Pero si en este país el 53% son mujeres, de entre esas mujeres
que tienen hijos, yo creo que como el 60% lo han hecho sola. Y ojo, y con un dato adicional, por muchas personas, una señora sola que levanta a sus hijos no es considerada una familia. Ah, por muchas personas, sí. Imagínese. Gracias, procurador. ¿Estamos hablando de política o estamos hablando del tren? No seas atrevido. Veamos el mensaje. Es una cosa bonita, muchachos. Veamos el mensaje a la señora madre. No, agradecimiento siempre, siempre. Muy orgulloso de ella. No, mi mamá es una berraca. Y más porque yo viví todo lo que pasó ella en esa transición de la separación de mi padre. Porque no es fácil, no es fácil separarse de Adolfo el Tren Valencia cuando él estaba en el Bayern, en la selección, en su momento. Mi mamá tomó la decisión y para adelante. Entonces, yo sé qué sintió, qué vivió ella. Son cosas de nosotros, personales, y por eso estoy muy orgulloso de ella. Y me hace muy feliz verla ella tranquila ahora, verla y los lujos que se da, la calidad de vida que tiene, que yo también he hecho parte de eso, porque pues a mi mamá, gracias a Dios, no le hace falta nada, porque yo mantengo muy pendiente de mi familia. Ya sabe que yo la amo mucho. ¡Son unos ganadores! Lindo. Son unos ganadores. Y además le quiero decir a él, porque recuerdo perfectamente a su padre también toda su carrera, es una versión, es muy parecido a su padre, pero una versión mejorada. Está muy chulo. Versión más pulida. Totalmente. Sí, eso. Gracias. Gracias, mi corazón, por esas declaraciones, por abrir tu corazón, por mostrarnos a esa persona tan noble, tan bella y tan bien educada que se ve que está.